venimos con un producto nuevo que es ciertamente apasionante, que es la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, hemos trabajado con la UNESCO a través de José María Chiquillo y también con la agencia de Francesc Colomer, la Agencia Valenciana de Turisme, y lo que estamos haciendo es un producto que era típico de Ribarroja de Túria, que era producir seda, elaborar la seda, evidentemente venderla. Bueno, en 1790 empezamos, ya ha llovido mucho, y bueno, ahora recuperamos ese espíritu donde hay una ruta de la seda, donde enseñamos las moreras, que es el árbol donde da la vida a la seda, y donde comen los gusanos que producen después la seda. Después hacemos una visita también a una casa antigua con la parte de arriba, que es la cambra, con su cañizo, donde se producían los gusanos y donde elaboraban toda la seda. Y por último, vamos al prácticamente los pocos maestros sederos que quedan, artesanos, que están en nuestra polígono industrial del área liberal. Tiene una industria ahí y todavía trabaja con seda natural, y por tanto es todo un recorrido que creemos que va a tener buena acogida. De hecho, vino una delegación china, estuvieron grabándolo, el día 17 de febrero vuelven y van a venir a Ribarroja a hacer todo el recorrido, a Valencia también, y bueno, incorporarse a la Ruta de la Seda, que es todo un recorrido de diferentes naciones y continentes.